Buenas, íbamos con una partidita a Monolith. Vamos con partida en solitario. Ya he hecho la preparación del modo solitario. Si no sabéis jugar, en la descripción os dejo el enlace al vídeo del tutorial. Y empezamos. Por cierto, durante la partida os vais a tener que fiar de mí, de que no voy a mirar la caja en ningún momento. El tablero va a ser al azar, así que voy a barajar varias veces y la que me salga a la de 3, voy a coger la de abajo, la del lado de arriba. No, el lado de abajo. Venga, la de abajo, el lado de abajo, ¿vale? Voy meneando un poquito y a la de 1, 2 y 3. ¡Hala! Esta. Pues empezamos. Bueno, pues voy a coger ya una piedrecita. Voy a coger esta. Me pongo aquí. Ruego una sin mirar. Esta mismo. Pero en modo solitario, siempre que coja una piedra, sea la que sea, tengo que descartar una ficha de profecía. Voy a empezar por las de 4. Por eso hay tantas en modo solitario. Vale, pues me vuelve a tocar. A ver, voy a azules, negras, verdes y blancas. Venga, pues vamos con la blanca. Bueno, este no lo he puesto al azar. Voy a ponerlo al azar también. Para que veáis que aquí no hay nada preparado. Venga, barajo. Una, dos... ¡Ay! ¡Uy! Esperad, que se me han destrozado todas. Una, dos y tres. Esta. ¡Hala, hala, hala! Hoy estoy más patosa de lo normal. Vale, pues... bueno... si lo hubiera sabido no hubiera cogido esa, pero vale, es lo que hay. Lo que sí puedo hacer todavía es si no quiero cambiar esto. ¿Quiero poner eso? Sí, quiero poner eso. Vale, pues pongo aquí. Coloco mi ficha, la voy a colocar así. Durante la partida intentaré ir enseñándoos cómo va quedando esto, ¿vale? Seguramente mediante fotos. Voy a coger el móvil. Ahora, quito otra profecía, pues quito otra de 4. Muy bien, pues... voy a coger esta que ya me viene bien. Vamos a coger esta. Ay, no he rellenado la primera que tocó. Esta, vale. Voy a coger esta. La pongo aquí. Cojo una. Jolín, cómo estoy de patosa. Y quito otra profecía también. Venga, ya nos tenemos de 4. Fuera las de 4. Azules, también me vienen bien las azules. Venga, pues azul. Me la pongo aquí. Robo una. Y quito una de 5. 5 voy a dejar, pero solamente una. Naranja no quiero. Esta blanca me viene muy bien, pero para más adelante. Por esto, no por otra cosa. ¿Las negras me vienen bien? Sí. Venga, pues voy a coger esta negra. Me la voy a colocar aquí. Lo bueno es que solitario, como solamente hay una ficha, no tengo prisa por hacer el esquema. Ponemos una. Quito una profecía de 5. Azul, me interesa, sí, pero ahora mismo ponerla no, por la carta que me ha salido. Que no tengo naranja, las naranjas debería ponerlas ahí, como esa me viene bien, muy bien para ponerla ahí dentro. Que necesito darle altura. Oh, esta me viene también, estas me vienen muy bien para ponerlas ahí, no lo había pensado. Pues las negras no me vienen bien ponerlas ahora mismo. Tengo que poner antes aquí. 1, 2, 3, 4. Pues voy a tener que desperdiciar una negra. Puedo usar esas dos naranjas para ahí y esta. Uf, pero entonces me queda un poco... uf. Venga, voy a coger esta negra. La voy a poner aquí dentro. Se me está olvidando hacer las fotos. Voy a hacer otra foto. Tengo una. Quito una profecía de 6. Voy bien, he quitado ya 6. He puesto 6 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy bien. Voy bien. Quitando, digo que no se me ha olvidado todavía quitar ninguna profecía. Esta joroba, ¿eh? Pues nada, voy a coger esta naranja. Meto una aquí. Quito una profecía. Y la voy a poner... aquí así. Porque luego esa blanca pondré esa. Vale. Esta me viene... es 0-1, 0-1, 0-1. 2, tengo que poner... aquí tengo que poner 2. Y me faltaría una aquí y ya habría terminado. Voy a tener que coger un cuadrado. Entonces voy a quitar, al final voy a quitar esta. Voy a seguir, se pira de la partida. Cojo una naranja del mismo color. Ah, claro, del mismo color. Bueno, esta ya la he puesto, la he cogido sin querer. Pues nada, es lo que hay. Es lo que hay, la he liado.
Lali Abdo. He quitado profecía, no, quitamos. Me queda solamente llenar esto con esta naranja, claro. Ya tengo altura máxima 4, ya no puedo poner mayores alturas. Pongo ficha, quito profecía. Bueno, la 16 no la voy a hacer, así que la quito. Ya gracias a ese naranja no lo voy a hacer. Ahora, acabo de cumplir el nivel. No, no, me falta una aquí. Y aquí solo una, cosa que no voy a poder. Voy a tener que poner un cuadrado. Tendría que ser un cuadrado azul y no puedo poner un cuadrado azul clarito. Ah, bueno, dos o más, dos o más. Dos o más. Oh, pero está muy lejos el azul. Está muy lejos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Llegaría a 2. Tendría que poner esa. La podría poner... Aquí es la única posibilidad. Aunque me fastidie ese blanco también, pues sí. Vale, ponemos una. Quitamos una profecía. Tampoco voy a hacer el 15. Ahora... Me vengo aquí, pongo este azul para arriba, por lo tanto, pongo ficha, quito profecía. Aquí tengo dos colores, aquí la cagan dos. Intento ir a por el 14. Venga, voy a quitar la de 5, me la voy a jugar. Fuera la de 5. Tengo fe y esperanza. Vale, hay muchas negras y bastantes azules, tengo fe. Ahora sí, ya he cumplido esto. Por lo tanto, como he cumplido eso, sí, tengo mínimo altura 2 en todas estas y aquí tengo máximo altura 1. Por lo tanto, me llevo mis 10 puntitos y ya puedo seguir subiendo. Y todavía no he completado ningún nivel para cogerme fichas. Pero bueno, lo que os digo, en modo solitario no es una carrera como en más jugadores. Naranja no quiero para nada, pero para nada. La azulita esta sí la quiero. Sí, vale. Estaba pensando qué hacer con las azules... Ya llevo 6, el negro va a ser más complicado. Venga, me la juego a tope. Quito también la de 6, aquí a tope. Vamos. Venga, me cojo esta. Las blancas las tengo fastidiadas ya. Voy a intentar ir a negras. Voy a intentar ir a negras. Blancas tengo ya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, es que este juego pierde mucho porque no os puedo enseñar. Os hago foto así, de cómo lo llevo ahora mismo. Pierde el no poderos enseñar cómo van los lados. Vale, robo, quito profecía. Aún puedo ir a la 14 con las negras. Pues yo que sé, voy a quitar la 9. Uf, me tengo que ir cogiendo profecías además ya, ¿eh? Bueno, pues lógicamente me voy a coger esta. Uf, no es tan lógico, ¿eh? Sí, me voy a coger esta. Y me la pongo así. Pongo ficha. Quito profecía. Pues voy a quitar la 10, yo me sé, por quitar algo. Todo genial profecías. Voy a intentar jugármela. Voy a ir a por el 14. Ese ha sido mi turno. Siguiente turno. Ah, bueno, he completado un nivel, perdón. Al completar un nivel en modo solitario se cogen al revés. Madre mía, de verdad, cómo estoy hoy. Al completar un nivel se cogen al revés. Así que tengo que coger las 6. Ya tengo estos dos puntitos. 6 y 10. Los voy dejando aquí, que se ven. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venga, vamos a ir siguiendo quitando. Esta. La coloco ahí. Cojo otra. Vale, qué mal naranja. El 14 estaba aquí, perdón, que no es que no lo he metido. Es que no encajan bien. No encajan... Ah, mira, sí, por abajo sí encaja bien. Vale. Vale. Blancas, quiero blancas. Ahora mismo no, ahora mismo no, así que vamos a las azules. Azules sí, claro, como el comer. Vale. ¡Oh! Están al revés, están al revés.
Tengo que dar otra vuelta y la tengo que dar corriendo, además. Bueno, sí, perdón, perdón, sí lo puedo poner bien, claro que sí. Así, qué tonta, claro. Perfecto, y ahora voy a poner, por supuesto, la otra. Pero me quedo sin profecías, entonces voy a calcular ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy a poner la 13. Venga, voy a quitar la 11. Mi siguiente turno me cojo la 13 y me la pongo en el lado azul. Vale, siguiente turno. Solo me quedan 3 profecías, no voy a poder coger. ¿Cuántas tengo negras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. He puesto un 14, tengo que poner 2 más. Esta, tengo que poner esta. O sea, un turno pongo esta. Me cojo profecía. No, ahora me voy a coger profecía. Sí, tengo 6, no voy a poder hacerlo. El blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El blanco me cojo el de 7. Porque en mi siguiente turno voy a poner otra, voy a ponerla a esa y en el último turno, espera, en el último turno tengo que poner la negra, vale, perfecto. Pues nada, así, pongo este 7 aquí, encajado, a ver, ahí. Porque como veis en la foto, ahí. Ahora, siguiente turno, voy a coger esta. ¿Era esta? ¿No? ¿Era esa? Sí, era esta. Esta. Y me la pongo. No voy a conseguir completar. ¡Ah! El nivel 2 lo he completado. Nivel 2 completado. No sé cuándo, pero lo he completado. Me voy a poner así. Quito una profecía. Ya me da igual, porque ya no voy a coger más. Y mi última va a ser 13. Perdón, perdón, perdón. La penúltima era esta, ¿vale? La penúltima era esa. Y entonces ahora sí, en la siguiente, la que he cogido. Quito esta. Ahora sí. Bueno, y ahora vamos a ver la puntuación. Vamos a empezar por los lados. Como veis en esta foto no he conseguido hacer más de 2 niveles. Vamos a puntuar el azul y el negro. El azul, ¿cuántos lados tiene? 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La he conseguido, por lo tanto, me la pongo. La negra, ¿cuántos tiene? Creo que no lo he conseguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Justo, es verdad. Claro, se suman 16. Conseguida. Y ahora puntuamos los otros dos lados. El lado azul no lo puntúo porque no tengo ficha de profecía. El lado blanco puntúo porque tengo, he puesto 7 y tengo 7. Perfecto. Entonces, estos son todos mis puntos. ¿Cuántos puntos he conseguido? Pues 13 más 7 son 20. 14 más 6 son otros 20, ya llevamos 40, 58 puntos. Y el manual dice que en 58 puntos soy un artesano resuelto. No muy bien, la verdad. Pero casi, casi soy un especialista dedicado. Casi. Y nada más, esto es Monolith. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós.